Y citamos la cuenta argentina Ámbito Financiero, Zimbabue emite una criptomoneda respaldada por 140 kilos de oro. Bueno, nosotros somos pioneros en el manejo de las criptomonedas, ¿verdad? Y por habernos manejado en ese mundo hemos podido, entre otras cosas, resistir cosas que la gente no sabe. Algún día se escribirá toda la verdad. Este tema de Zimbabue habría que estudiarlo, fíjate, porque en el mundo están surgiendo muchas iniciativas alternas a el dólar. Pudiéramos decir, estamos empezando a vivir un proceso acelerado, sostenido de desdolarización del mundo comercial, del comercio mundial. Aquí está la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Sería bueno, Delcy, que además Delcy Rodríguez, ministra de Finanzas del país, sería bueno estudiar esta iniciativa, ¿no? Porque son iniciativas que van surgiendo en el mundo del sur, nuestra hermana Zimbabue, allá en África, y que van marcando pauta, van sumando acciones en el proceso de desdolarización inevitable del mundo. Mientras el mundo sea más multipolar, mientras el mundo sea más pluricéntrico, mientras el mundo avance más hacia el equilibrio, aparecerá una canasta de monedas para el comercio, para el funcionamiento financiero. Sobre todo, fíjate, por el uso político que hace Estados Unidos de la moneda, del dólar, del uso de la moneda de reserva mundial, del sistema financiero mundial, la CABA, el uso político que ellos hacen, el uso político de utilizar el dólar, el sistema financiero, para sancionar países. Sancionan a China, sancionan a Rusia, sancionan a la India, sancionan a Irán, sancionan a Turquía, sancionan a Venezuela, sancionan a Cuba. Entonces el mundo llega a un momento en que se cansa, ¿ya? Y además van surgiendo nuevos poderes económicos. Quizás esta iniciativa de Zimbabue, que nosotros saludamos, va en esa dirección. Son iniciativas que van sumando a un proceso necesario y justo, además, de desdolarización del comercio mundial. Que pueda haber una canasta de monedas que se mueva. Ahí está los BRICS, la organización de los BRICS. Los BRICS tiene un banco, el banco de los BRICS. ¿Ah? Pero ha anunciado en la próxima cumbre que van a discutir la propuesta de surgir una moneda de los BRICS. El mundo nuevo, necesario, el mundo de paz además, mundo mejor, un mundo nuevo para mejor. Es ese mundo que, mira, va surgiendo por allí. Por eso hay que estar atenta, vicepresidenta, de estas iniciativas y ver cómo Venezuela va insertándose en la iniciativa de la desdolarización del mundo. Tenemos que insertarnos allí, ese es nuestro camino, un camino nuevo, de una nueva economía, de libertad además, donde no se utilicen las monedas para castigar a los pueblos, para sancionar a los pueblos. Creo que es una idea justa, ¿verdad? ¿Qué dices tú? Completamente, completamente justa.